Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Me siento muy contenta y muy honrada de poder acompañarles. Gracias por estar aquí. Agradecemos a la gente que está a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Gracias por suscribirse y estar. Voy a comenzar de inmediato. Miren ustedes en la imagen del canal. Ahí agradecemos a la gente que entra todos los días y que se suscribe, que bueno, que es parte de este contenido. Y voy a empezar de inmediato hoy porque quisiera aprovechar, tenemos muchísimo contenido. Nosotros hemos hecho una solicitud. Esta mañana yo entrevistaba a la doctora Milagros Ortiz Bosch junto a Germán Marte en el programa El Día en Telesistema. Y hablamos de muchos temas, pero uno de los temas que le preguntamos tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Le preguntaba a la doctora Milagros Ortiz Bosch sobre lo que aparece esta Cámara de Cuentas, y ella abordaba cuatro aspectos que ella considera habría que tomar en cuenta de cosas que la Cámara de Cuentas debió haber hecho y no hizo cuando llegó. Si tienes cuestionamientos a la auditoría y dicen que las auditorías están maquilladas, ¿cómo es que tienes los mismos auditores, los mismos equipos de auditorías? Y así varias cosas, pero hay un punto en el que quiero enfocarme y ahora le explico por qué. Ella dijo, si hay una resolución que impide el acceso de la gente a la información de la Cámara de Cuentas, es una resolución que blindó a la anterior Cámara de Cuentas, que estaba siendo objeto de una investigación por la Procuraduría General de la República, ¿cómo es que esa resolución sigue vigente? Se supone que esta Cámara de Cuentas, cuando entró, dice ella, la primera resolución, cuando se lo pregunté directo, dijo, la primera. La primera resolución que debió adoptar esta Cámara de Cuentas fue quitar ese candado que impide que usted y yo, que toda la población, sepamos lo que ocurre en la Cámara de Cuentas. Usted se preguntará, bueno, pero la Cámara de Cuentas ya tiene un tiempo, ¿cómo era que no lo sabíamos? ¿Por qué no se había hablado de esto? Por una razón sencilla, porque la mayor parte de los medios de comunicación no hacen uso de la Ley de Libre Acceso a la Información para el debate diario. Hablamos más de lo que la gente dice. ¿Qué fulano dijo? ¿Qué fulano dijo? ¿Qué fulano opinó? ¿Qué consideró? ¿Qué manifestó? ¿Consideró? ¿Opinó? ¿Manifestó? Común en nuestros escritos, en periódicos, en la televisión y en la radio. Hablamos de lo que la gente dice. Pero los datos específicos, a veces no lo estamos solicitando. De hecho, hubo un estudio que dice que la Ley de Libre Acceso es básicamente utilizada en República Dominicana por académicos, por estudiantes, por investigadores, que por periodistas. Porque los periodistas, en vez de entrar al Departamento de la Ley de Libre Acceso, donde está el RAIO, el encargado de libre acceso a las instituciones públicas, van donde el portavoz o el vocero. Conocemos al vocero, conocemos al portavoz, que está diciéndonos sus ideas estratégicas, no necesariamente al encargado de libre acceso. Y miren que eso se ha facilitado bastante con una plataforma en la cual podemos pedir información. Entonces, ¿cuándo nos interesamos por eso? Y yo me incluyo ahí y digo, no lo hicimos a tiempo, pero todavía hay tiempo. Cuando el presidente de la Cámara de Cuentas va al programa El Día y da aquella entrevista, que fue una entrevista histórica, una entrevista que fue vista por los diputados, la Comisión de Diputados que analizó la crisis de la Cámara de Cuentas y que hoy está planteando un juicio político para sus miembros por la mayoría de la Comisión, vio esa entrevista, la entrevista del presidente de la Cámara de Diputados, Janel Ramírez. Y en un momento determinado él dice, no, pero pídalo por la Ley de Libre Acceso, sugiere, por una pregunta que le estaba formulando, que lo pidiéramos a la Cámara por la Ley de Libre Acceso. Y bueno, el Listín Diario hizo la pregunta, pidió las actas de la Cámara de Cuentas, porque hubo un problema, que si se paró, que si hubo un pleno ilegal, pidió las actas y pidió los audios. ¿Cuál fue la respuesta de la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas le contestó al periódico Listín Diario que no tenía derecho a solicitar eso, que eso estaba vetado, que esa era una información que mediante una resolución adoptada por el pleno anterior de la Cámara de Cuentas estaba considerada como una información clasificada, una información donde no hay acceso. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública es clara. Hay circunstancias en las cuales puede entenderse que un documento, un proceso sea clasificado, tenga restricciones en el acceso, porque hay una investigación en curso y vamos a esperar que termine el proceso, porque es una información de seguridad nacional, porque se le está pidiendo al DNI, que usted le está pidiendo cuál es su agenda de hoy para salir a la calle, o usted le está pidiendo
a las Fuerzas Armadas o estarle pidiendo a la Policía Nacional cosas sensibles, o a un ministerio, alguna cosa que tenga que ver con cómo la ley lo clasifica. Para eso existen términos de referencia de cuáles son las informaciones o los criterios o el momento en los cuales tienen que ser clasificados. Pero la Cámara de Cuentas lo que hizo fue blindar todo, absolutamente todo. O sea, en la Cámara de Cuentas no se puede preguntar. No se puede preguntar. ¿Por qué razón puede decidir la Cámara de Cuentas que nosotros no tenemos derecho a conocer sus resoluciones? ¿Pero sustentado en qué, señores? O sea, ¿en qué? Y estábamos sorprendidos. Pero la cosa es más grave de ahí, nos quedamos cortos. Resulta que nos sentamos en el programa El Día, Indira fue nuestra portavoz, Indira fue y le hizo a la Cámara de Cuentas 18 preguntas. Sabíamos que alguna iba a decir que estaba clasificado, que no, qué sé yo qué, que bueno, que no tiene deseo de dar eso, que eso está, entra dentro del listado de restricciones. Pero quisimos hacer preguntas de todas las maneras para entender la restricción. Le preguntamos cómo había sido la resolución que dispuso esa restricción, y esa sí que no la dieron, no dieron esa. Ahí descubrimos que la restricción no es solo a los audios y a las actas. Y yo quiero poner dos documentos en pantalla que le he mandado a nuestro director. Estos dos documentos nos muestran, primero, ahí estamos comenzando con este documento y vamos a acercarnos un poquito para que ustedes puedan ver. Y yo le voy a decir cuál es la certificación. La primera certificación que nos manda la Cámara de Cuentas diciendo básicamente que certifica que en la cuarta sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Cuentas, que fue celebrado en fecha 9 de marzo del 2021, durante el conocimiento de la agenda, tema libre, o sea, eso fue un tema libre, eso no lo propuso nadie, pero no dicen que lo propuso, conocer la aprobación de índice de información clasificada de la Cámara de Cuentas para el periodo 2021-2025 remitida por la Oficina de Acceso a la Información, y que fue aprobada mediante decisión 2021-024, que se copia textualmente, y aquí la lista de restricciones, oigan esto, primero, aprobar como al efecto apruebe el índice de documentos e informaciones clasificadas de la Cámara de Cuentas para el periodo 2021-2025, artículo segundo, ordenar a la Oficina de Acceso a la Información aplicar el manual anexo a la presente decisión y distribuirlo a las áreas que corresponden para su conocimiento y aplicación. Vámonos, señor director, con el anexo. ¿Dónde está la resolución? ¿Cuáles son? El segundo documento, el siguiente documento. ¿Cuáles son los documentos? Esta es la certificación de esta Cámara de Cuentas diciendo, no, miren, señores, esto es así, esto es lo que tenemos. Entonces, vamos a mirar ahora, de inmediato. Ahí tienen ustedes los documentos. Voy a ver los documentos. Esto tiene 20 páginas. Vamos a ver. Comienza. Vamos a ver. El documento número 2. A ver. Ok. Certificación. 1 de 7. Esta es. Ahí le está certificando la solicitud de Indira Suero que le pide esta información. ¿Tiene otra página este documento? Quiero saber. Me dice, por favor, si tiene otra página. Tiene una, muévala, no, creo que esté sola, entonces tiene la número 2. Ah, ok, perfecto. Una sola página, vamos con el número 2, que lo vamos a tener que desplazar, el documento 2. El otro, ajá, el documento 2, exacto. Vamos a movernos, muévase, seguimos en la siguiente página, tiene página anexas, el documento 2, aquí está. La fecha de la sesión fue el 9 de marzo del 2021. Esa es la constancia. Estaba a los miembros del Pleno, direcciones de planificación y desarrollo, todas las direcciones implicadas, el índice de información clasificada. Vámonos con la justificación e información clasificada en la siguiente página, que ahí es que viene lo grave. Es la siguiente. Responsable de la conservación, despacho de la Presidencia. Los primero, la entrega extemporánea de la información puede afectar el éxito de la medida de carácter público, información cuya difusión pudiera perjudicar la estrategia de Estado en procedimiento de investigación administrativa, y ahí ellos se basan, dice, borradores de información provisionales de auditoría interna. Esa está
clasificada. Tú podrías entender que si una auditoría interna es un borrador, hasta que no se termine, tenga una limitación. Manual de seguridad, es el Departamento de Seguridad. Eso está clasificado. Tú puedes entenderlo porque eso es la seguridad interna, que dice que puede dañar a personas, afectar el riesgo, a nadie va a ir. Dame tu manual de seguridad. Tercero, ese es el tercero. Cuarto, notas informativas. Departamento de Seguridad, responsable de conservar. Esta alimentación se revive en virtud de interés, propone que la información cuya divulgación puede afectar o dañar. Quinto, las relaciones de empleados codificados. Esto es más delicado. Hay departamentos en los que hay empleados codificados que no se van a notificar. Actas del pleno de miembro, número 6. ¿Cuál es la razón de que un acta del pleno de miembro de la Cámara de Cuentas la gente no la pueda saber? O sea, ¿cuál es el motivo? Si nosotros tenemos las resoluciones, los documentos, las constancias más, hay países en América Latina donde el pleno de miembros de las cámaras de cuentas o sus homólogas lo dan en transmisión directa a ellos que lo busquen. ¿Cuál era la razón? Entonces, esta limitación al acceso a la información se realiza en virtud del interés público que pondera que la entrega extemporánea de información puede afectar la medida de carácter público. Es decir, la temporalidad adecuada y oportuna, según esta gente, es en el 2025, lo que ocurrió en el 21. O sea que nosotros tenemos que esperar el 25 para saber lo que ocurrió en el 21. No fuñan ellos. Esa es las actas. Seguimos con el siguiente. Actas del pleno. Esa no se entrega. Soporte de las sesiones del pleno de miembros, también codificada. Vámonos, sigan con el documento. Ese es el punto en la página número 6. Página número 6, el punto número 7, soportes de las sesiones. Esta limitación de acceso también, limitado. Actas en medio magnético, estas son las grabaciones. O sea, no se puede conocer las grabaciones de lo que ellos ocurren. Eso es secreto de Estado, eso es clasificado. Esa vocación de cierre y de discreción en un órgano llamado a la transparencia. Porque la Cámara de Cuentas lo que busca es hacer que los demás órganos del Estado sean transparentes. Denuncias recibidas, otra limitación. Bueno, yo podría entender que si ellos van a investigar, tú no le avisas al denunciado. Informe de denuncias tramitadas a la adición de auditoría. Carta acusa de reducción de denuncia. Lista de participantes en las actividades de control social. Oye eso. Opiniones técnicas de auditores en proceso. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que las opiniones técnicas de la Cámara de Diputados, yo puedo acceder, puedo pedir a la Cámara de Diputados la opinión técnica de sus técnicos en la Ley de Seguridad Social. Las sesiones, del otro día estaba yo mirando una sesión que tiene que ver con un tema público, no recuerdo, en la Cámara, en el Senado de la República le estaban transmitiendo las vistas públicas, pues aquí no. Opiniones técnicas de auditoría, proyecto de resoluciones de auditoría. Bueno, tú podrías entender que si es un proyecto hasta que termine. Documentación de proyectos en ejecución, documentos de equipos de seguridad, diseño, estructura, ubicación y configuración del centro de datos, documentación de servidores y configuraciones, estructura o diseño de la base de datos implementada, documentos, fuentes de programas o aplicaciones, esquema o configuración de sistema, diagrama de suministro, lista de equipos, configuraciones y políticas de seguridad de sistemas, lista y políticas de guardar la información, estructura y diseño de portal web. Diagrama y documentación, se fajaron para ver qué era lo que era escondido todo. Configuración y esquema de equipos instalados. Configuración, hay cosas que uno no lo va a pedir. Configuración y esquema, sigue ahí. Estos son manuales y políticas internas de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones. ¿Por qué? Opiniones técnicas de la Dirección de Planificación y Desarrollo. ¿Por qué? Informe anual al Congreso en elaboración. Bueno, cuando terminen de elaborarlo debe ser público. Informes trimestrales de análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria de Estado para ser presentado a los miembros del Pleno. Supone que una vez lo presenten, pero si las actas no te la dejan, tú no lo puedes ver. Seguimos, eso estamos en la página, terminando la página, a ver, la página 16. Documentos, papeles de trabajo de la auditoría. Informe de auditoría en proceso auditor. Réplica de los informes de auditoría recibidos de las instituciones. ¡Oh, oh! Oigan eso. Oigan eso. Eso está allí en la página 18, creo. Las réplicas. Es decir, si alguien, una entidad pública es
auditada, manda una réplica, ellos no pueden dar la réplica, pero ¿y por qué razón no pueden darla? Seguimos mirando, señor director. Yo no entiendo, nada de eso se entiende. Nada de eso se entiende, no entiendo la vocación de silencio. Eso es vocación por el silencio que tiene la Cámara de Cuentas. Vamos a ver, seguimos. No solo son las actas, no solo son los audios, eso es lo que pensábamos. Es una guía impresionante de documentos. Trabajaron para el silencio. Guías y documentos técnicos, documentos e informes de unidades internas, eso no se da tampoco. Plan anual de auditoría del año en curso y siguiente. Borradores de informes en proceso de verificación y fiscalización, si es un borrador tú lo puedes entender. Informes a la Procuraduría General de la República, ¿por qué no? Tampoco. Informes al Pleno de Miembro, tampoco. Incluso los votos disidentes. Entonces, la verdad es que esto es bastante serio. Es más serio de lo que nosotros pensábamos. Decía la doctora Ortiz Bosch que si hubiese sido, ya que ella piensa, que eso fue la primera decisión que la Cámara de Cuentas debió tomar. ¿De qué Cámara de Cuentas estamos hablando que tomó esta decisión? De la que es investigada, de la que maquillaba auditoría, de la que se le hizo un allanamiento a ese órgano, de la que se dijo que maquillaba auditorías, que lo reconoció el presidente de ese órgano. Que meses antes de salir deciden en una resolución que estos documentos son clasificados. Y no es clasificado solo las actas de las secciones, de las sesiones de la Cámara de Cuentas, no es clasificado solo los audios, sino prácticamente toda la vida de la Cámara de Cuentas es discreta. Es cerrada al pueblo, que es el que paga la cuenta. Tiene que tener una razón muy válida. A mí me preocupa muchísimo eso, porque esa vocación, si tú me dices que INESPRE hace eso, bueno, pero a fin de cuentas, INESPRE no está bregando con la institucionalidad del país, está bregando con alimentos, los comedores económicos. No están luchando por ver que otras instituciones en la verificación que hacen sean transparentes, se deban a las normas, el respeto a las normas. Una vocación grosera, una cosa inaceptable, pero bueno, no es una entidad clave, clave en la transparencia, como es la Cámara de Cuentas, es clave. Su trabajo es clave. ¿Cómo puede ser que tenga tantas limitaciones para el acceso a la ley de libre acceso a la información pública? Tantos documentos clasificados y que esta Cámara de Cuentas dicen que han intentado revisarlo, ha pasado mucho tiempo. Tengo entendido que mañana hay sesión de la Cámara de Cuentas y que este es uno de los temas que se está proponiendo. Yo he visto que cada uno cuando se le pregunta por separado, dicen que ellos no están de acuerdo con esto, pero eso está vigente. Para mí constituye una muestra de la imposibilidad que por diversos temas tenga quien tenga la razón, mantiene a la Cámara de Cuentas como un órgano infuncional, porque ese simple hecho, eso debió ser corregido, eso debió ser rectificado. Porque los otros dicen, bueno, hasta el 2025, cuando vengan las próximas elecciones, debieron ponerle hasta el 2060, o hasta el 2044, porque se haya cumplido año de ese cumpleaños ahí de la independencia, algo más símbolo y más atrás, para que nadie sepa nunca, que calcularan cuándo son viejos sus nietos. Y nosotros ya nadie que viva en esta tierra le interese. Porque ¿qué sentido tiene? La verdad, yo estoy muy sorprendida. Yo pienso que esto hay que llevarlo a un proceso. La Cámara de Cuentas tiene que entrar en su legalidad. Esto es inadmisible, esto es de interés público, esto es de interés de los periodistas. Pero no solo de interés de los periodistas, déjenme decirlo, esto es de interés de los ciudadanos, de nosotros. No puede una dependencia sentarse simplemente y decir clasificado, ¿cómo? Clasificado, ¿qué? Clasificado, ¿no? Clasificado, wow, clasificado, chao, clasificado, todo clasificado. Se opone a alguien, pa, clasificado, alguien vota disidente, clasificado, una persona investigada manda un escrito en contestación, clasificado, todo es clasificado. Eso es una vocación profundamente autoritaria, nada democrática y cero transparente, porque lo que hace es que se cierra. Yo de verdad me siento muy decepcionada, no solo de que esta decisión se tomara en esa época, sino de que haya podido prevalecer hasta ahora. Y nos estamos enterando de los términos de esta disposición a raíz de esta solicitud de libre acceso a la información pública que le preguntamos específicamente por este documento que cuando surgió todavía no estaba en vigencia la clasificadera que yo he puesto. Muy triste. Yo quisiera que algunos abogados, la gente que sepa de derecho civil, la gente que estudie la ley de libre acceso, ahora un análisis de esa resolución. Y me parece que es vital para todo el mundo. Y vamos a practicar, vamos a poner a prueba los mecanismos de ofrecer información pública por parte de las dependencias públicas. Vamos a ir a la pausa, señor director, y estamos regresando de una vez.